Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Información y Acción, el cuarto programa que estamos iniciando en esta semana. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Ernesto Piscoya Príncipe. El ingeniero Ernesto Piscoya es ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América. Maestría en Gobierno en Tecnología de la Información. Especialización en Evaluación Económica y Financiera de Proyectos en Centrum Católica. Especialización en Estrategias de Ventas B2B en Centrum Católica. Certificación Internacional en SFC, SDC, SMC y SPO. Certificación Internacional en Google AdWords. Especialización en Tecnología de la Información en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Gerente de Consultoría de la Academia de Tecnología Peruana. Consultor en Procesos Comerciales Digitales en Global Bureau Consulting. Consultor Salesforce y Odoo. Docente de la Cámara de Comercio de Lima en las sedes de Lima, Huancayo y Arequipa. Docente de la Cámara de Comercio de la Libertad, docente de la Escuela de Dirección y Alta Gerencia de ICA y también docente de la Lecum Blue. Bueno, ingeniero, gracias por su presencia y creo conveniente hacer la primera pregunta, que sería: ¿cuál es la realidad a la que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas el día de hoy? Correcto. Ante todo, gracias por la invitación, Héctor, y del Colegio de Ingenieros. Bueno, estoy bastante agradecido por ello. Usted ya me ha hecho la presentación, Héctor, entonces conversemos acerca del primer punto, ¿no? ¿Cuál es la realidad en la cual se enfrentan las pequeñas y medianas empresas a nivel digital? Y es una, comenzaré pues con una pregunta que es quizás muy común, ¿no? En situaciones críticas, ¿no? Si el vaso, por ejemplo, en la imagen que ustedes están visualizando, lo pueden ver o medio vacío o medio lleno, ¿no? Habrá un grupo de personas que lo consideren que, bueno, que está medio vacío, que es un símil, pues, a la falta de oportunidades, a la escasez de recursos. Y habrá otro grupo de personas, estadísticamente es en menor proporción, que verán oportunidades, ¿no? Que verán el vaso lleno y esta situación será para ellos una oportunidad de poder, pues, estar en una situación mejor, ¿no? La etapa en la cual nosotros estamos viviendo y ya estamos cerca de los 100 días de la crisis, se podría decir, pues, que estamos viviendo a nivel internacional. Existen empresas que se han adecuado, que se han transformado. Naturalmente, pues, la ausencia o la no continuidad de la cadena de valor ha generado que algunas empresas pues quiebren naturalmente, pues y otras han hecho muchos esfuerzos para poder mantenerse aún en el mercado, ¿no? A mí me gusta siempre comenzar en situaciones críticas, que es la que casi siempre nosotros o los que estamos en negocios o empresas, seamos consultores independientes, ingenieros independientes, en situaciones adversas me gusta citar a Friedrich Capra, ¿no? Que dice, cuando cambias la forma de ver las cosas, la forma de las cosas cambia. La verdadera crisis no es económica, ni es financiera, es de percepción, ¿no? Y yo soy una persona que ve como punto crucial la percepción de lo que se pueda, lo que puede hacer una organización dentro y fuera, ¿no? Como empresa. Entonces, esta es una realidad en la cual nos hemos encontrado. Como les comento, ha habido empresas pues, que han salido bastante bien, otras empresas que de repente, o empresas que han visto como oportunidades, mayor cantidad de ventas, otras que no, pero es lo que pasa en el mercado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Y es lo que yo quiero recalcar, lo que tengamos empresas o no, realizamos. ¿Qué es solucionar problemas, ¿no? Solucionamos problemas en el trabajo, solucionamos problemas en la casa, con nuestras familias, los que tienen negocios con el cliente, los que son dependientes o independientes, están en constante solución de problemas. Entonces,
Yo quiero recalcar que este es otro problema, quizás con diferentes variables, pero fin y al cabo, si lo vemos de forma o de una manera bastante fría, es un problema que nosotros tenemos que pues, tener bastante capacidad y ver todas las variables posibles para poder salir bien, ¿no? Nosotros tenemos problemas ya sea con el cliente, en la parte logística, dentro del negocio, la comunicación que pueda existir en nuestras áreas, pero siempre estamos solucionando problemas. Y esta situación, esta crisis, también pues, es otra situación o otra área en la cual nosotros deberíamos pues, estar con toda esa predisposición para poder pues, darle resultado, ¿no? Darle solución a los problemas. ¿Qué es lo que deberíamos considerar los negocios, algunos que se han visto, pues, han sido detenidos debido, pues, a la naturaleza del negocio? Turismo ha sido muy afectado. Tengo algunos clientes, algunos amigos que turismo, bueno, totalmente se detuvo y tuvieron, pues, que ver con algunas alternativas de negocios diferentes para poder, pues, continuar, ¿no? Para poder, pues, más que todo resistir o considerar, pues, o cuidar la caja, ¿no? En tiempos de crisis la caja de una empresa es, o la liquidez de una empresa es importante. O las empresas de restaurante. Entonces, lo primero que nosotros deberemos evaluar son ubicar en el sector en el cual nos encontramos y establecer qué normas de seguridad nos está estableciendo el gobierno en la cual pues, nosotros debemos invertir definitivamente para poder pues, seguir avanzando en la línea del negocio. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las creencias de las pymes que hacen que se sientan incapaces de lograr la digitalización de las empresas, que es necesaria, ¿no? ¿Cuál crees que serían esas cosas que hacen que la gente se frene, ¿no? Las empresas se frenen a la digitalización. Correcto. Una circunstancia, ¿no? Que no solamente es de Perú, es a nivel de Latinoamérica. Es la inseguridad a realizar operaciones en línea. No solamente es Perú, Ecuador, que ya seas con menos intensidad o con menos proporción, Colombia, Chile, pero existe en Latinoamérica esa desconfianza que con el tiempo se está reduciendo, pero igual es importante una desconfianza en tener actividades en línea, ¿no? Las generaciones que ahora pues tienen 14 años, 18 años, 12 años, son nativos digitales. Las personas que están haciendo, que tienen ahora 6 años, que de acá a unos 15 años de repente van a ser potenciales clientes de nuestras empresas, ya nacen con la tecnología. Entonces, estas personas, al ver la tecnología algo habitual, su predisposición a realizar transacciones pues va a ser muy con mayor frecuencia, ¿no? que existe actualmente, pues, donde las personas pues, mayores de 30, quizás con un poder adquisitivo interesante o no, pero con poder adquisitivo mayor de 25, gran parte de las personas que tienen más de 25 años no están quizás, parte de las personas no están o aún tienen ese temor pues, de hacer transacciones en línea porque te pueden robar los datos. Hace poco vimos algunas noticias, pues, que algún grupo de informáticos comenzaron a vulnerar, por ejemplo, Claro, instituciones informáticas del Estado. Entonces, eso aún alimenta más las desconfianzas que podamos tener por el fraude, errores en el sistema y también por la línea en la cual hemos venido creciendo, ¿no? Quizás un ámbito muy tradicional y el tema de la tecnología ha venido con tanta fuerza, ¿sí?, que acoplarnos a esos nuevos cambios en relación a toda la línea que hemos tenido, pues también toma cierto grado de tiempo. La falta de capacitación. La capacitación tiene que ser una actividad constante para persona independiente o no. Ahora en donde la tecnología o lo digital, tú pues en la información que tú conozcas, en un mes o en 2 meses, en el transcurso del tiempo va a cambiar, va a actualizarse, la capacitación tiene que ser importante. Y acá dejo algunos nombres, Héctor, en los cuales pues tenemos que tener un mapeo interesante para darle continuidad a nuestros negocios. Y principalmente la resistencia al cambio, ¿no? Y eso es indistinto a la edad. Yo he visto personas adultas
están haciendo mucho esfuerzo por estar al ritmo de la tecnología, pues, y que sus negocios estén al ritmo de principalmente, ¿no? Entonces, yo recomiendo que tengamos una predisposición al cambio y que lo que ha generado esta situación es que la velocidad para poder tener actividades en digital, pues, ha hecho que se acelere mucho. Entonces, eso principalmente son algunos de los factores que sí tengo bien determinado que puede impedir, ¿no?, de que las empresas puedan digitalizarse, Héctor. Ok. Y dime, ¿existen herramientas asequibles a las pymes para lograr la digitalización? Sí, claro. De herramientas, son recursos, en este caso vamos a ponerlo en el plano digital, en la cual va a permitir a las empresas poder, pues, tener una presencia importante en digital. Aparte de tener una presencia importante, pues tener una administración de la información correcta, ¿sí? Por ejemplo, existe esta herramienta que se llama Facebook Ads, es quizás una de las más conocidas, que nos permite hacer publicaciones o pautas, inversiones por publicidad en esa herramienta que se llama Facebook. Existe otra herramienta que también se aborda en Instagram, o sea, la herramienta se llama Instagram, y es una herramienta muy visual. Yo recomiendo que las empresas que se dediquen en el área, por ejemplo, los restaurantes, las ropas, los postres, cualquier negocio donde sus productos sean muy visuales, Instagram tiene que ser, pues, un protagonista importante. Mucho hemos escuchado hablar de la automatización de los mensajes, ¿sí? ¿Hasta qué punto es recomendable automatizar? ¿Hasta qué punto no? Bueno, esta herramienta que se llama Cliengo es una herramienta que nos permite, pues, mediante una serie de preguntas y respuestas muy básicas, esta herramienta se configura en su sitio web o en sus comercios electrónicos, ¿no?, para que lo solicite tres bloques de informaciones muy, muy cruciales a las personas, a los visitantes, que son el correo, el número celular, ¿sí?, y su nombre. Luego, pues, esto llega a un CRM donde ustedes van a poder, pues, trabajar la data y posteriormente tomar decisiones de negocio. Otra herramienta que también es importante para la gestión, ¿sí?, es el Trello. El Trello es una herramienta que te permite organizar las actividades y al equipo bajo un determinado objetivo o varios objetivos de uno o varios proyectos. Es una herramienta gratuita. Estas herramientas que les he comentado son gratuitas. Cliengo tiene un tiempo de trabajo gratuito y después hay una inversión que se hace por medio. Pero de todas formas, es una herramienta que yo recomiendo mucho, mucho trabajar. Muy bien. Muy bien. Y esto del Zoom, también, ¿no? Sí, el Zoom o como plataforma para generar comunicación, pues miren, la herramienta que estamos utilizando en este momento es Zoom y nos está permitiendo llegar, pues, a otros ámbitos. Antes, si ustedes se habrán percatado, dentro de los cuadros estadísticos, Zoom generó muchas ventas post-cuarentena. Entonces, ha sido una oportunidad importante para Zoom. Igual, de repente, algunas herramientas que tenían, pues, como su funcionalidad, como parte de sus servicios, alojar, pues, comercios electrónicos. La solicitud por comercios electrónicos también ha subido, el de sitios web. Entonces, muchas inversiones en tecnologías se han dado, y una de estas, por ejemplo, es el trabajo que se realiza con Zoom, ¿no? Que tú te puedes comunicar, en este caso, contigo, Héctor, que estás en otra parte, pues, de Lima, y con todos los que nos están viendo, ¿no? Entonces, eso nos permite estar conectados. Esto facilita la comunicación, básicamente. Sí. Definitivamente. Por ejemplo, el día de hoy estamos, gracias a la plataforma de CITV, estamos haciéndolo a través de Zoom y hemos evitado el gasto de tiempo de trasladarnos de un sitio a otro, pactar una fecha, pactar una hora y trasladarnos un punto, y nos hemos ahorrado todo ese tiempo, ¿no? Y sí, la verdad que Héctor, uno de los factores que nosotros que somos ingenieros, que tenemos negocios, y que igual cualquier persona, un factor, pues, o un elemento que valoramos demasiado, es el tiempo. Entonces, el hecho de poder, en este caso, bajo esta coyuntura,
de poder disponer del tiempo para tú hacer actividades, digamos, pues, teníamos una reunión a las 3, yo he podido cerrar algunos negocios o estar conversando 10, 15 minutos antes y luego, como ya estaba todo planificado, coordino con ustedes para poder estar en esta reunión a tiempo y trasladar el conocimiento. Que me evito tiempo en el ida, en el viajar, y bueno, algunas inversiones económicas menores, pero más que todo lo digo por el tiempo. Muy bien. Y una consulta, ¿y de qué herramientas serían las imprescindibles para las pymes y por qué? Correcto. Antes de hablar de imprescindibles, yo quiero recomendar o dar quizás unas buenas prácticas, porque las herramientas van a ser muchas veces tecnologías operativas, la gran cantidad de veces, pero si no existe un trabajo ordenado, no existe pues una organización en procesos para actividades de ventas, actividades comerciales, las tecnologías pues no te van a solucionar los problemas, ¿no? Si tú tienes pues un desorden en tu organización, la tecnología y no tienes pues la responsabilidad o el compromiso de avanzar junto a la tecnología para mejorar la organización y creer que la tecnología por sí sola va a solucionar un problema de negocio, eso es un error enorme. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo antes de poder pues abordar las soluciones que puedan existir dentro, abordando la parte tecnológica? Es, en primera instancia y en alto nivel, priorizar de que los clientes internos como los externos son los principales protagonistas de nuestro negocio, ¿sí? Y que nosotros, nuestra función para con ellos es solucionar sus problemas u optimizar sus procesos de negocio. En base a esa propuesta de valor que nosotros brindemos hacia ellos, soportada en una tecnología, perfecto. Si a pesar de mucha tecnología no tenemos eso claro, ese norte claro, pues vamos a hacer no más de lo que existe en el mercado, ¿no? Entonces, eso como primera premisa. El tener un cronograma ayuda muchísimo, ya sea por las publicaciones, por las actividades. Todos los ingenieros acá hemos trabajado con MS Project o con otra herramienta para distribuir pues tiempo, esfuerzo, ¿no? Y resultados, medir los objetivos que a nosotros siempre nos importan. En la parte estrictamente quizás comercial, ver la parte de ventas y marketing digital como un solo embebido o como dos entes que van a estar en constante comunicación. El cierre de ventas también es importante, ya sea por llamadas, videoconferencias, WhatsApp o comercio electrónico, va a ser pues crucial para que nosotros tengamos buenas prácticas para poder apoyarnos en estas herramientas y poder llegar más lejos. ¿Qué herramienta estamos hablando? Google Negocios. Que es una herramienta gratuita que nos permite tener presencia en el mercado de una manera más sólida. ¿Quieres medir los datos? ¿Quieres medir las estadísticas? ¿Quieres ver qué es lo que pasa en tu sitio web? Google Analytics. ¿Quieres hacer auditorías? Sí, y voy a abusar del término auditoría porque sabemos que una auditoría, para utilizarlo, pues tiene que haber una entidad certificadora. Pero esta herramienta nos permite hacer pues un radiograma de nuestro sitio web y decir en qué estamos fallando. El sitio web y el comercio electrónico o la plataforma que nos sirva pues para hacer las reservas es crucial. Ya no es una opción, ni es un valor, ni es un agregado, sino es una necesidad dentro del negocio. Tener un CRM que centralice la información es importantísimo, ¿sí? Para trabajar la parte postventa y la parte venta propiamente dicha. Eso sería de repente las principales que yo recomendaría. Pero más que eso, tener organizado bien lo que se desea lograr y definir bien pues un calendario de actividades y disponer las herramientas para poder tomar mejores decisiones. Bien. Es cuestión nomás de actitud, de ponerse las pilas, como se dice, y actuar, ¿no? Quien no se cae, no aprende a caminar, como se dice, ¿no? Hay que equivocarse para mejorar y así uno aprende, ¿no? En este campo de la digitalización, que para algunos es extraño y para otros y es una cuestión nativa, como se dice, ¿no? Bien, Ernesto, gracias por tu información. Esta información que va a servir a los ingenieros para que la pongan en acción, ¿no? Y esperamos, pues, de que el capítulo también ofrezca cursos relacionados con estos temas, que creo que están preparando algunos programitas por ahí, unos programas de capacitación.
esperamos también tenerte posiblemente ahí como capacitador para que ayudes a los colegas a digitalizarse, ¿no? Bueno, pues gracias nuevamente. Y ahora despido el programa diciéndolo a los ingenieros. Y atiende la información. Ponla en acción. Gracias.